Bien, buen día con todos. Bienvenidos al desarrollo de la sesión de clase número 5. En este caso, con ustedes, el curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, a ver, continuando nuestros temas a desarrollar. Vamos a continuar con lo que son. También tengo el tema de. A ver, el tema que estamos viendo por aquí. Instalaciones de software. Ok. La segunda unidad, ¿no? Habíamos visto, pues, el temario, definición, tipo, clasificación, tipos de instaladores. Instalación de software. Y bueno, pues, tenemos los tipos, ¿no? Software sistema y programación, software aplicación, software integrado, software sistema y programación. Hemos visto algunos ejemplos de ello. Definición de algunos ejemplos de un tipo de software, software de aplicación. Pues ese tipo de software es el que más utilizamos día a día, como utilizamos en Internet, los teléfonos inteligentes. Las aplicaciones son las más usadas. Están incluidas todos los programas de aplicación, utilidades de manejo dentro de nuestro ordenador, tablet o móvil. Perfecto. Este software, hablando de forma técnica, son aquellos. A ver, de forma, son aquellos software diseñados para los usuarios finales. La mayoría ya están diseñados y enfocados para ser utilizados en cada sistema operativo específicamente. Pues aplicaciones estándares, utilidades de texto masivo, procesadores de texto, hoja de cálculo, gestores de base de datos, gestión de gráficos, aplicaciones personalizadas. Utilidades de uso limitado, software de entidades bancarias, software de comunicación entre computadoras. Tenemos, por ejemplo, los correos electrónicos, los software de videollamada, plataformas de trabajo. Bien, pues, notaste que por aquí habíamos quedado justamente en la sesión anterior. Software de integrado, ¿no? El software integrado o embebido es un software que controla funciones en un equipo electrónico que no es visible al usuario. Las principales características de este software es que se desarrollan simultáneamente con el equipo. Los sistemas operativos más populares en sistemas integrados son Linux y Windows en Baby 2009. Esta versión especializada destinada para dispositivos de venta, como cajas registradoras o servicios para tiendas y supermercados, cajeros automáticos, entre otros. Está basado en Windows XP. En apartados como los televisores, los aviones y los videojuegos, el software está integrado, por ejemplo, el software integrado de microondas es el encargado en responder a las teclas del panel de control, la pantalla LED, y prender y apagar elementos que calientan la comida, como ejemplo. Software de integrado, divisiones, no hay divisiones, funciones, específicamente controlar equipos electrónicos. Ejemplo, tenemos software de televisión, videojuegos, microondas. Clasificación. Dependiendo de la utilidad del software, el cliente puede escoger y adquirir el que mejor se adapte a sus proyectos. Los más destacados en la clasificación según el tipo de licencia son los siguientes. Software propietario. Nos permite copias, modificaciones y divulgaciones. Software shareware. Permite su distribución, aunque su uso requiere de un pago al desarrollador.
Copyleft establece los términos de uso, modificación y divulgación. Software comercial, desarrollado por empresas para obtener ganancias del mismo. Software libre puede ser utilizado, divulgado y modificado por quien lo desee. De dominio público, no incluye los derechos de copyright. Semi-libre, aunque no es libre, permite uso, copia y modificación. Freeware, se puede utilizar como base de programas, limitando su modificación en la misma. Y por aquí, ahora sí, viene la siguiente actividad. Ok, vamos a hacer una captura de ello. Ok. Bien, mira la primera actividad de la segunda guía. Bien, continuamos. Tipo de instaladores. Microsoft tiene varios instaladores de software para Windows, quizás demasiados, aunque ello va a cambiar en el futuro. Cuando uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero básicamente hacen lo mismo, empaquetar las aplicaciones que serán instaladas en el sistema operativo. Como ejemplo típico que habrás usado en infinidad de ocasiones, descargas un archivo desde Internet y lo ejecutas para instalar una aplicación determinada. Para el uso es sencillo, o para el usuario, sencillo el uso, pero es archivo que verás con las diferentes extensiones que vamos a mostrar. Me parece que eso también lo vimos en la clase anterior, ¿no? Lo que es la extensión MSI, el punto X y los vamos a app, ¿no? Los MSI son los más fáciles de poder instalar. Los .exe te permite tener opciones de configuraciones mucho más personalizadas. Y los formatos AppX son los que vienen integrados de Windows, que son aplicaciones de móviles, o tienen ese aspecto que Windows permite hacer esta instalación de manera automatizada, mucho más sencilla, mucho más práctica, pues mucho más intuitivo, y sobre todo lo bajamos de las propias Play Store de Windows, que no me falla la memoria, ¿sí? También ya hemos estado tocando lo que veo en cosas anteriores, pero bueno, eso va, ¿no? La extensión EXE, administrador, el MSI, el APX, requisitos para la instalación. Creo que por aquí vamos. Recursos y componentes de un sistema informático. Requisitos del sistema exigido por las aplicaciones informáticas, descarga de la página oficial, fecha de lanzamiento. Y ahí viene lo importante, ¿no? Cuando descargamos un sistema o un software, tenemos bien la versión estable, que funciona pues sin ningún tipo de inconveniente o compatibilidad, y la versión beta, que puede tener unos que otros percances porque es una versión que está en desarrollo. La versión de prueba para llegar a la estabilidad del caso, y pues proporciona ya al fin una versión estable de dicho programa sistema operativo. Bien, tenemos los tipos de licencia del software. Por otra parte, tenemos la instalación de aplicaciones informáticas. Bien, conocer la ruta de acceso, el conflicto de aplicativos mediante las versiones, instalaciones de terceros, puede ser instalaciones en línea con Internet o instalaciones offline sin necesidad o recursos de Internet para ellos. Diagnósticos y resolución de averías de software, instalaciones y configuraciones de software antivirus. Bien, comienza por aquí nuevamente otra actividad. Bueno, no me había percatado estas actividades por acá. Actividad 2. A ver, vamos a hacer una captura para compartir esto.
Ok, realizar una asignación en Word haciendo un listado de mínimo 20 aplicativos acerca de software oficina, software de mantenimiento, software de juegos, software de programación. Cada uno con su concepto e imagen. Bueno, no descuenten a esto una carátula, un índice, una conclusión y como siempre la cibergrafía, lo que ustedes saben, ¿no? Con respecto al punto solicitado. Bueno, entonces, hasta aquí sería el fin de la unidad número 2. Bien. Pues ahora sí, a pasar a la siguiente unidad. Vamos para la unidad 3 entonces. Creo que estaba, ¿no? Me extraño. No. A ver. Ok. Continuamos entonces ahora con la nueva guía. Parte número 3 de nuestro curso. Ok. Por la duración y la hora y esto, porque es un material de capacitación. Pues igual es que la hora, ok. Vamos aquí, temario principal, que es lo que nos importa. Formateo y clonación de discos duros. Interesantísimo su nuevo tema. ¿Sí? Temario 3. Definición, beneficios. ¿Cómo lo elimino esto? ¿Cuál es la pregunta? Decíamos, ¿no? Definición, beneficios, cuándo es el momento de formatear tu PC, pasos previos para formatear, formatear un disco duro, eliminación de información, tipos de formateo, métodos para formatear unidades, instalaciones de Windows, requisitos, boteo, clonación de discos duros, herramientas físicas, herramientas lógicas. Formateo. Objetivo, el estudiante aprenderá las técnicas y las causas del por qué se tiene que realizar el formateo. Definición. Primero, debemos aclarar que la expresión formateo de computadoras es incorrecto, ya que el formateo se realiza sobre el disco duro, que es uno de los componentes del computador. El formateo de una computadora es un proceso mediante el cual se elimina, eso es un formato, se elimina todo el contenido del disco duro y se instala un nuevo sistema operativo junto con los controladores, programas, aplicaciones y pues todo aquello que sea necesario. Ok, entonces, pues cuando alguien indica, ¿no? He tenido esa concurrencia en muchos grupos anteriores presencialmente. Uno le pregunta al estudiante, ¿qué es para ti formatear? Y lo primero que te expone es borrar. ¿Qué es formatear? Borrar. Bueno, pues formatear no es borrar. Es eliminar piezas y sectores. ¿Ok? Eso es formatear. De hecho, eliminar piezas y sectores para volver a crear nuevas piezas y sectores. De esa manera, pues, volver a instalar otro sistema operativo
volver a instalar aplicaciones, volver a instalar el driver, volver a comenzar todo desde cero. Comenzando de nuevo. Eso es básicamente lo que se llama formatear. ¿Ok? Eso es formatear. Pero muchos confunden, como les vuelvo a decir, ¿no? El término de formatear, dándole un sentido diferente al cual es. Hay que tener claro eso. Bien, ¿qué beneficios nos permite el hecho de formatear? Bien, elimina los archivos basura que se acumulan con el uso normal del computador. Hay que aclarar esto, ¿no? No es que si tú no formateas, no eliminas los archivos basura de tu ordenador. Eso es lo que quiero aclarar. Borrar todos los virus y los daños que hayan causado en el computador. Eso sin duda. Eso sin duda. Bueno, hay que poner las cosas claras. ¿Ok? Sin duda. Para recuperar la velocidad del ordenador, ya que el sistema operativo no está libre de virus y desconfiguraciones. Estos son los beneficios, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que uno va a tener. Entonces, el hecho de formatear tiene sus ventajas. Pero no confundir, por favor. Formatear no es poner un disco, borrar, porque sí, y ya está. Bueno, a grosso modo, eso es formatear, ¿no? ¿De acuerdo? Pero más que ello, formatear implica, pues, organizar por qué vas a borrar algo, qué vas a agregar algo. Bueno, si tu computadora está mal, está lenta, por efecto de que necesita virus, aparece publicidad, está muy pesado, hay programas que tú puedes instalar. ¿Qué te digo? Falta limpieza porque hay conflictos, no abre bien el programa, es lento, tu internet no navega bien. Y bueno, no sé, ¿qué más incomodidad que uno pueda percibir, ¿no? Suena demasiado el ventilador, no abre el Zoom, abre una aplicación, pero se demora, parpadea demasiado una aplicación, se abre y se cierra. En fin, ¿no? Tantas razones que puede pasar. Bueno, esas son las razones por lo cual uno va a formatear. Está muy bien. Pero, repito, ¿no? Formatear no es simplemente poner un disco y ya está. Pues parte de ello también implica en saber organizar las particiones y las unidades que uno va a incorporar. Y sobre todo el por qué, ¿no? Pues, ¿cuál es el objetivo? Tal vez se quiere cambiar las unidades. Tal vez se quiere unidad, particiones. Tal vez hay cosas que queremos reestructurar en nuestro sistema. Pues, ¿qué digo? Pues, queremos crear una unidad para instalar un sistema, para otro sistema. O simplemente, pues, queremos renovar el sistema. Básicamente, ¿no? El hecho de meter es planificar qué es lo que se va a hacer. Vamos a poner el contexto de
Formatear en un disco duro. Tal vez queramos hacer particiones con un disco duro. Ya no tenemos sistema, porque es un disco duro muy antiguo. O tal vez es un disco duro que necesita un tipo de partición específica para trabajar. O tal vez es un pendrive, ¿no? Y queremos cambiar el formato. En fin. Tantas razones que tiene el hecho de formatear. Y nosotros solamente decimos formatear el hecho de borrar e instalar. El hecho de formatear netamente se llama el proceso de crear pistas y sectores. De un disco duro, no importa la tecnología, de un pendrive, de un disco externo, de una memoria, etc. Bien, se puede particionar el disco duro y guardar los archivos del sistema operativo en un espacio separado de la información, como documentos, fotos, videos, claro, creando particiones y sectorizando, diciendo qué va a ir para uno, qué va a ir para otro. Pues digo, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bueno, tenemos un disco duro que no tiene más que información y pues no cumple otro rol, da igual, ¿no? Borramos todo y genial. Genial con eso. ¿Cuándo es el momento de formatear tu PC? Bueno, hay puntos que hay que tomar en cuenta. A ver, cuando el sistema operativo sea inestable, se congela frecuentemente, se lajea, no funciona correctamente, se demora demasiado, quieres prender y ahí pues se quede cargando. O abres un programa, por ejemplo, ¿no? Estoy trabajando con este PPT y se queda pegado. No puedo ni salir ni la PPT, no puedo apagar mi cámara, no puedo cambiar de diapositiva, una cosa así que sea inestable. Al final yo quedo hablando solo, eso varias veces me ha pasado anteriormente con la clase, ¿no? Yo estoy hablando supuestamente, ¿no? Narrando, comentando, indicando. ¿Ok? Y bueno, yo avanzo mi siguiente diapositiva, no avanza. Me veo en la cámara y no se mueve la cámara. Yo no sé de qué hora se ha quedado lajeado la computadora. ¿No? Si me estarán escuchando, no me gusta. Y no me queda otra que reiniciar la computadora. Les digo, ¿no? ¿Eso qué pasa? Razones, ese es otro contexto. A ver, lentitud en la ejecución de programas y aplicaciones, eso mismo. No, bueno, van de la mano, ¿no? A veces cuando tú quieres ver un programa se demora en abrir. Por ejemplo, voy a presionar un Word. Un ejemplo, ¿no? Acá se da más ejemplo porque en el tema anterior que hemos visto de software no hay mucho que puedes utilizar, porque básicamente son descripciones de software, ¿no? Acá, bueno, al menos puedo interactuar, por ejemplo, borrando esto. Voy a inicio, tengo un documento en blanco, por ejemplo, ¿no? Voy a mi lista de guardar y puedo borrar esto. Entonces, el hecho de interactuar con mi aplicación va genial. Verificar el estado de mi cuenta, ver si hay una actualización. Como ven ustedes, el trabajo a tiempo real. No se demora, no se lajea. Ah, qué bonito, hay actualizaciones de Windows. Ah, qué bonito. Qué bueno ello. Yo lo hice porque son de prueba y me lío con que hay actualizaciones para Office. Wow, qué bonito. Ah, genial. Porque hay nuevas herramientas. Bueno, eso era con lo que es el Word, ¿no? Funciona genial. A ver si algún. Uy, aquí. Clic derecho, fin de la presentación. Para salir de acá y no y llamar a la barrita de Zoom. Ah, ok. Momento de formatear. Por ejemplo, voy a archivo otra vez. Elimino mis historias recientes. No me gusta tener esto. El historial de lo que he guardado tampoco me gusta tener. Ir a cuenta, pues está actualizándose. Ok. Bien, por acá, a ver. Por si trabajan antes, de cerrar las aplicaciones. Continuar. Problema. A ver, vamos a darle un instante, ¿vale? Vamos a vivenciar una actualización. No sé si sea muy, muy, muy alarmante, pero bueno, ya vale, está. Pongan en cuenta eso, ¿no? Si actualizas algo, siempre guarda tu aplicación. Tal vez sea necesario reiniciar. No, no me dijo nada.
Ahora que hay un pequeño historial de archivos ejecutados, voy a quitar. Realmente no me gusta tener ese fin. No me gusta tener eso de acá. No sé qué acción habría dejado un pendiente para tener esto de aquí. Usualmente no me gusta tener este historial de las cosas que he hecho. Y por acá se abre una guía que otras cosas. Bueno, instalar las aplicaciones correctamente, ya puedo utilizarlas. Ok. Recomendaciones, no sé dónde, cuándo salieron todos estos de acá. Ah, ya sé por después, pero derecho que ustedes hacen de la barra. Por acá hay una opción llamada, a ver, barra de tareas, lápiz, teclado, panel, otros iconos, el sistema. No. Comportamiento de la barra de tareas, ocultar, mostrar distintivos de aplicación en la barra, mostrar parpadeo. Tener que ver, compartir ventana, seleccionar una barra de tareas, otra. Mostrar segundos. Me parece raro, no sé qué opinas, pero mostrar segundos en el valor de la bandeja usará más energía. Me parece raro. Por ahí se tiene Windows 11, hay un detalle. Yo sabía que Windows 11 había traído novedades, pero vaya, vaya raro. Bueno, a ver, no puedo buscar bien actualizaciones. Hago eso en son de no formatear, sino ver cómo está el comportamiento del ordenador, ¿ok? Es bueno siempre buscar actualizaciones, frecuentemente. Tomar en cuenta que eso también te consume recursos. En personalizar también, tal vez encuentro esto. Inicio debe estar. Bueno, otra aplicación se agrega recientemente. Ya, mostrar aplicaciones más usadas. Mostrar elementos abiertos recientemente en inicio y aparecer en la lista. Es eso directo. Es lo que no me gusta. Al fin se puede. Mostrar recomendaciones de inicio, acceso directo a una aplicación y mucho más. En lo personal no me gusta eso. En lo personal, no sé, tal vez ustedes sí vean que es útil tener que aplicación abierto con que he estado trabajando y lo quiero encontrar rápido. Bueno. Bueno, creo que digo, ¿no? Eso queda a gusto de cada uno. A gusto de cada quien. A ver, otro detallito por acá, aprovechando el personalizar colores. Modo oscuro, ¿qué color te viste? En verde. Sí, estoy en verde, pero no se muestran mis colores, creo que no se ve que estoy verde. Bueno, voy a cambiar de verde a otro color. A ver. Este color dorado. Bueno, a ver, termino con esto. A ver, ¿qué tal me siento con este color? Ya, listo. Entonces, estamos por acá. Diapositiva 8. Ok. Vuelvo a maximizar esto. Cuando el sistema es inestable, no tengo ese problemita. Lentitud en la ejecución de programas y aplicaciones, tampoco. Hago referencia a eso. Presencia de virus, duplicado de archivos, acceso directo, archivos corruptos. Obstinación de programas para no ser eliminados. Ventanas emergentes, carpetas ocultas, bloqueo de programas. Bueno, como ustedes han visto ya cuando estamos de clase. Media hora. Ah, nada que ver con ello. Todo bien. Ni un tipo de inconveniente de este índole. Reinicios inesperados.
No, no suelo tener eso. Y este es otro detalle, que comenté esta nota, no comenté, pero he tenido muchos grupos, bueno, que creo que no con ustedes. Ustedes bien les consta, ¿no? Uno inicia el curso, ya tengo de antemano un grupo creado y les envío la invitación, porque los invito, para que ustedes sean partícipes del grupo. Pero tengo alumnos que no hacen eso. Por aquí veo que hay un colega que está enviando justamente invitaciones nuevamente. Y bueno, pues pasa esto, ¿no? Que no sé por qué hay ciertos grupos, ciertos alumnos que hacen caso omiso. Pues les cuento un poquito de cómo va eso, ¿no? Vamos con el tema, pero anteriormente, pues hay muchos grupos. Cuando recién comenzamos los cursos virtuales, que se quejaban porque envían todo en un solo grupo, que estamos las carreras, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá. Y a pedido de todo ello, más de esa evolución que ha tenido, pues se creó esta división de grupos personales, ¿no? Que por un tiempo habían dejado de dar permiso, porque por N razones, y volvieron a expandir el permiso para el grupo. Porque antes pues había ciertos inconvenientes y habían, ¿qué le digo?, restringido el hecho de tener grupos entre docentes y alumnos. Y nuevamente, la misma razón, pues, que les digo, ¿no? Para generar más orden, pues se ha vuelto a crear los grupos. Entonces, voy al punto, ¿por qué no lo usan? No lo digo por ustedes directamente, lo digo por los otros grupos. Pues, en el grupo también habrán visto el mensaje del colega que ha enviado, ¿no? Bueno. ¿Por qué será? No sé. Me suena un poquito esta palabrita que dice que, ¿no? Obstinación de programas para no ser eliminado, que es en el caso de la obstinación de algunos para integrarse a los grupos, no sé qué es esa actitud, pero bueno, en fin. Por otra parte, ¿no? Hablando de este punto, los materiales de clase yo los subí a plataforma para que actualice, como lo estoy haciendo el día de hoy. Como actualizo materiales, que fue un material anterior. Pero lo eliminé y actualizo porque no voy a trabajar con ese material. Fue ese material anterior, por eso lo eliminé y lo reemplacé por esta guía. ¿Ok? Porque antes hacía full práctica y pues, contesté que en este curso me ajusto más a un material didáctico estructurado que siguen temas que van dentro de una capacitación, como pueden ver ustedes a quién pertenece la capacitación, ¿no? ¿Ok? Llevado por un colega que pues, interactuó material con el colega. Me comparte material práctico, me comparte material de la capacitación que le he hecho, y, pues personalmente es como una retroalimentación con esto. Bueno, entonces vamos con lo siguiente, ¿no? El punto de reinicios inesperados en una computadora. Pues esto lo he tenido creo que una otra vez. Muestra de error en el sistema operativo también. Pantalla azul también. Y no enciende también. Entonces, en líneas generales, estos casos que les comento, ¿no? Que he tenido, ¿a qué se debe? Me lo estoy comentando, ¿no? Pues básicamente cuando reviso trabajo, ¿sí? Tengo que descargar los archivos de. A ver, más me salí de aquí que llegar al punto que quería. Cuando reviso trabajo de bien PowerPoint, ¿no? Voy a cerrar un ratito. Esta es la página 8. Diapositiva 8, me falta. A ver, por ejemplo, ¿no? Abro una diapositiva de un determinado alumno. A ver, por ejemplo, el sílabus que tengo acá.
Okay, abro. Y como ven, se dice, no, vista protegida. Ten cuidado, los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tienes que editarlo, es mejor que sigas en vista protegida. Pero bueno, hay trabajos que hay que revisar, observar y mejorar, cambiar. O, en mi caso personalmente, verificar, a ver, ¿está bien esto o es una imagen? Ah, sí, está bien, lo ha digitado. Porque he tenido circunstancias, no lo digo por ustedes, pero de manera general, ¿no? También como un ejemplo de lo que estoy explicando. Y cuando reviso un trabajo, pues me echo como que toda la tabla que está muy bien es una imagen. Pero, ¿cómo es esto? Supone que el alumno tiene que hacer su trabajo. ¿Por qué veo una imagen aquí? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué encuentro una imagen? Y pues son cosas como tales que les comento, ¿no? Que obligan a que tenga que abrir la guía, como ahorita estoy diciendo, y ponerme a editar, como ahorita, ¿no? Y pues verificar que todo esté bien. Y justamente en estas circunstancias, cuando pues, si es que el archivo que te compartieron tiene virus, pues te vas a contagiar de virus. ¿Ok? Por eso les comento, ¿no? Porque he tenido todo este percance que les indico y me he visto obligado a formatear por esa misma razón, pues. Porque el hecho de revisar trabajo te contagia de virus. A ver, ejecutar el plan de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de los sistemas operativos usuarios. A ver, ¿qué quiere decir aquí? Y políticas de usuarios. Usuarios que, acá sí me perdí, usuarios finales, ah, finales. Y políticas establecidas, ¿no? Ok. Bueno, como ven ustedes, ¿no? Aquí en el sílabo que tengo hay más temas a hacer. Pero pues no puedo abarcar todo porque uno, que el tiempo no da. Dos, que tengo que adaptarme a la actualidad, a los recursos, a los temas, las capacitaciones, etcétera, etcétera, de cosas que tengo por aquí a tomar en consideración para desarrollar con ustedes, ¿no? Esto bastante lo interactúa a criterio. Bueno, por ejemplo, pues yo no estoy trabajando con una pizarra acrílica en estas circunstancias, sino trabajamos todo de modo virtual ya. Bueno, entonces por ahí va una recomendación, ¿no? Si tú descargas un archivo, lo leo por lo que yo comparto en clase. Yo refiero a que si tú descargas un archivo de internet, un archivo de N persona te comparta. Ahí viene el problema. Bueno, sabemos cómo es su ordenador de X persona, T, en qué estado se encuentra. Y por ende, cuando nos comparte un archivo, pues vaya, que nos comparte lo que tiene virus. Y pues nosotros somos los perjudicados con ellos. Por eso les comento, ¿no? En son de ejemplo, pues yo he pasado por todos esos problemas. Y les digo el porqué. El módulo anterior también pasé por lo mismo. Tuve que formatear mi ordenador. Me faltan muchísimas cosas mejorar, pero pues no he tenido tampoco la oportunidad ni el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Los temas que hacía antes era el hecho de acelerar tu ordenador y tu internet. Cambiar la temática, es el otro tema que es interesante también, que no toca. Antes había cosas prácticas y estos temas que ustedes han visto con mi persona, que los materiales que he compartido y estoy desarrollando, tratando, no los hacían. Bueno, al final de todo, pues, el curso puede tomar diferentes caminos. Igual tiene que aprender de todo. Acá está, por ejemplo, es un mensaje de error. No sé si alguien de ustedes ha tenido sus molestias, ¿no? Mensaje que no abre esto, que mensaje por acá, que el reporte por ahí, que eres víctima de un software, que no es
O esta cara triste, cada rato, wow, ¿dónde está? Está el mouse. Esta cara de aquí, esta cara triste con su cuadrado de registro, cada rato solía aparecer, wow, qué pesado, ¿eh? Y lo más incómodo era que, o sea, por ejemplo, estoy en clase con ustedes, explicando, ¿no? Desplayándome aquí, recordando muchos puntos para poder dar ejemplos, ¿no? Y la máquina se pone en pantalla. O el mensaje que aparece, o se cierra la aplicación, o no deja abrir, o mensaje por aquí, mensaje por ahí, cada rato con esa cantaleta de mensaje. Y pues, incómoda, ¿no? Incómoda, bastante. No le comento, los mensajes que suelen aparecer. Que pues tienes que estar tranquilo, no te preocupes. Me refiero a que bueno, tienes virus, ¿qué vas a hacer, no? Más que lo primero, preocúpate, resguarda tu información. Acá viene una parte interesantísima. Por eso me acuerdo que con esta guía me demoré creo que dos clases. No, dos clases no, perdón, que dos clases, 2 semanas, iba a hacer cuatro clases con esta guía me expandí. Porque hay cosas teóricas que expandir, hay cosas prácticas que visualizar y vivenciar. Pero bueno. A ver, copia de seguridad. Podemos hacer una copia de seguridad completa de nuestro perfil de usuario en el ordenador, de tal modo que captamos absolutamente todo lo que conforme la parte de esa instalación y más específicamente del usuario que utilizan de forma o del usuario que utilizamos de forma habitual. Bueno, acá tenemos copia de seguridad con Windows, con software, con punto de restauración. Tenemos acá punto de restauración con Windows, backup con el propio Windows, con programa ABC. Con programas puteables, programas de RAM. Copia de seguridad de información en la nube, en plataformas. Podemos usar Drive, ya conocen de qué va Drive, pero tomarlo en cuenta. El OneDrive pequeño, pero igual tomarlo en cuenta. El Dropbox, tomarlo en cuenta. El Mega, tomarlo en cuenta. ¿Qué más te digo? A ver, hacer un backup de tus pestañas que tengas en el navegador, tomarlo en cuenta. Puedes subirlo en una aplicación que usualmente. Suelo subir las clases grabadas, ¿no? Muy al margen de compartirlo en el enlace de Zoom, que es Teravox, por ejemplo. Bueno, aquí hay varios ejemplos que puedes hacer. Y eso conlleva tiempo. Algunos más breves, algunos más amplios por tiempo, algunos la necesidad de usar una máquina virtual, pues tal vez nunca le hablé de una máquina virtual. Por ahí vamos a otro tema, a hablar de las máquinas virtuales, pero digo, pues, ¿sabes? Como profundizo un tema, hoy en una parte que lo considero muy interesante. Pues me desplayó bastante y me llevo, digo, 2 semanas por una descripción. Y es necesario hacer todo eso. Pero bueno, vamos a ir un poquito con la teoría y empaparnos un poco de todo esto que existe y hay que conocer como soporte, ¿no? Porque un soporte sin teoría, pues un soporte que no sabes, como un doctor que nunca ha estudiado, bueno, ¿cómo va a tratar un paciente? Bueno, está genial que tenga full práctica, ¿no? En la sintomatología, en las patologías, en las reacciones, causas, efectos, en la dosificación, en la reacción, en la evolución del paciente y todo lo que. Bonito, sí. Pero cuando tenga que dar una sustentación, ¿no? Por los logros vivenciados, ¿cómo lo va a dar si no tiene argumentos? Recién se pone el cuidado. Bueno, hay que capacitarse siempre, ¿no? Bueno, tomamos con ese perfil, ¿no? Estamos capacitados. Tal vez tengan conocimiento de ello o no, pero igual. Vale. Yo lo tomo igual manera. Una capacitación para retroalimentar con un curso y ampliar y sumar, pues, las cosas que en el proceso del camino he aprendido, ¿no? Siempre he aprendido. Por lo mismo que les comento, ¿no? Que la computadora se pone así, así, pues eso suma a aprender a buscar una alternativa como acortar un poco, porque ese dolor de cabeza como que ya es tan frecuente, ya se vuelve casero en uno, ¿no? Pues trata de amortizar eso. Y, bueno, existen nuevas metodologías que en el desarrollo uno va vivenciando y aprendiendo. Bueno, entonces, repito, ¿no? Copia de seguridad. Podemos hacer una copia de seguridad completa de nuestro perfil de usuario en el ordenador, ¿o no? De tal modo que rescatamos absolutamente todo lo que conforme a la parte de instalación y la más específica de los usuarios que utilizamos de forma habitual. Por ejemplo, esto de copia de seguridad también me suena que hace un buen tiempo atrás es un soporte. Tiempo atrás me refiero como yo casi 10 años con esta cuestión de la pandemia, que me tomó 3 años a todo lo que he hecho. Pues tuve un usuario que tenía un lacto. Y pues ya bueno, ese era el lacto, buscarle drivers en el lacto, dolor de cabeza.
Dolor de cabeza, y más si es antiguo, más dolor de cabeza. El dolor de cabeza se maximiza por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces, pues, me salga, ¿qué hago? Porque este señor quiere que su ordenador esté instalado y con Office mínimo lo antes posible. Bueno, y yo digo, no tengo un Drive Clone, okay, un software para buscar drivers. ¿Y qué tal si me voy a una aplicación en la nube y salgo pues con más virus de lo que ya tenía? O cierta incompatibilidad por los drivers. Vaya, en verdad, es un dolor de cabeza eso de los drivers. Digo, pues no es que tenga tiempo para poderme a testear y a verificar. Aquí la cuestión es puntual. Entonces, pues, en internet, ¿no? Bueno, que hay circunstancias que tengo a veces la fortuna o la agilidad, no sé cómo llamarlo esto. Casualidad, coincidencia o la asertividad, ¿no? De poner las palabras correctas y encontrar un problema que necesito, pero lo más breve posible. Me suele pasar a veces. A veces lo requiero y no encuentro el programa. O lo encuentro en modo prueba. Bueno, en fin. Ese es otro tema que tenemos a profundizar, ¿no? Hubiera sido bueno profundizar en lo que era software. Pero bueno, vale. Tomar en cuenta. Si hacemos eso, ya no hablamos nada de formatear. Queríamos profundizar otro que está genial, muy bonito, pero esto de formatear, ¿cuándo no? Habríamos dejado temas en cola de espera. Bueno, entonces volviendo al punto, que hay un software que te permite hacer backup o copia de seguridad de tus drivers, de tu PC. Y lo bonito es que eso tú lo puedes volver a utilizar los drivers como un ejecutable y montarlo o instalarlo o ponerlo, así se denomina, pero no, que suena raro montarlo. Ponerlo, instalarlo o reinstalarlo en otro sistema operativo. Y genial, ¿no? Bonito. Entonces, un 2x3, pues vaya, recuperas los drivers y te ahorras el hecho de buscar por aquí y por allá. Me parece que sí hay que tener ciertos cuidados, que sea el mismo sistema operativo y que sea de la misma plataforma de 32-64. Me parece que va por estas limitaciones. No recuerdo ya, pero hice una vez eso. Pero les comento, ¿no? Como copia de seguridad, pues todo suma. Todo suma. ¿De acuerdo? Así que tomarlo en cuenta yo también. Correcto. Con esto, más adelante podríamos rescatar no solo con los contenidos almacenados, tales como archivos personales, sino que además también podríamos restablecer la instalación para recuperarla tal como habíamos tenido en ese momento. Bueno, eso se llama hacer una imagen del sistema operativo o un espejo del sistema operativo. Tal vez dichos conceptos y palabras, expresiones, descripciones, con respecto a la definición de ser una copia de seguridad, suena raro, ¿no? ¿Qué relación un espejo con una copia de seguridad? No entiendo. Respaldo, bueno, respaldo por ahí que se ajusta, ¿no? Pero espejo. Pues un espejo porque te va a reflejar lo que antes tenía. Es por ello que dice, ¿no? Bien, claro, la instalación de recuperación tal como la teníamos hasta ese momento. Bien, tenemos por aquí algunos pasitos, ¿no? A tomar en cuenta. Esto lo hice en Windows 10, me parece. Inicio, actualización de seguridad y copia de seguridad, agregar unidad y hacer un backup. Esto no lo llegué a fondo porque lo hacía en mi máquina real. Esto lo podría tratar, repito. Expandir más este tema. Primero, explicarle qué es una máquina virtual. Mostrarle las máquinas virtuales. Mostrarle las configuraciones de las máquinas virtuales. Pasar a hacer, pues, ¿qué te digo? Pues, el proceso de instalación del sistema y recién podría llegar a este proceso. Pues vamos a tomar lo mismo, dos clases, hasta tres clases por eso. Qué bueno, pues, ¿no? Como les vuelvo a decir, en un soporte hay tantas cosas que ver y hay partes que a veces digo, ¿dónde encaja? Hablar de máquinas virtuales. ¿Dónde encaja estos pormenores de expansión de un tema? Bueno, si usted no cree, es necesario tener conceptos de eso. Es necesario. ¿Por qué es un backup? ¿Qué es un programa? ¿Qué es un mantenimiento? ¿Qué es una limpieza? ¿Qué tipo de software existen? Decimos, si va a hacer full práctica. Qué bonito, ¿no? Ya se limpia mi máquina, ya se pone esto, buscar un programa que me cure esto, que me cure el otro, que lo limpie para acá, que lo acelere por allá. Qué bonito, ¿ya? ¿No? Hago mi computadora un mantenimiento muy bonito, sí. Bueno, práctico, sí.
Pero cuando el cliente pregunta, a ver, ¿qué consiste el proceso de mantenimiento? ¿Qué tipo de mantenimiento hay? ¿Qué tipo de software existe? ¿Qué tipo de licencia por software existe? ¿Qué consiste el proceso de formatear? ¿Qué es un backup? Hackear en eso, ¿no? La sección que por tu cuenta, ¿no? Te puedo estudiar todo este concepto. Pero si no se da por el tiempo, factores ABC o pues, leí, pero no entendí, profesor. ¿No? Bueno, por eso le digo, ¿no? Es necesario aprender todas estas cosas que hoy. Es necesario. Es necesario. Bien, drivers para componentes críticos. Bonito eso. A ver qué dice. Antes de formatear el ordenador, deberías revisar la marca, el modelo de tu placa y otros componentes como la tarjeta gráfica. Bueno, esto lo puede hacer después de formatear. No es que esto sea el fin del mundo porque no lo hiciste antes de formatear. Solamente que es una medida de precaución. Que no está mal tomarlo en cuenta. Es una recomendación. De modo que podrás acceder a la página web del soporte del fabricante y desde ahí descargar los drivers o controladores del componente de hardware. Y ahí viene el problemita uno. Y si vamos a la página y esos drivers están desactualizados, pues los drivers nos indican que únicamente se puede hacer para un Windows 7. Y la persona quiere un Windows 10 y es para Windows 7. Y no llega ni para Windows 8 o Windows 7 y 8 y no es para el 10. Y el dolor de cabeza, ¿ok? Dolor de cabeza para el técnico. Que somos nosotros. Somos los técnicos en este rol. ¿Qué hacemos? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Nosotros somos los técnicos. ¿No? Por ello, que pues hay que tener bastante cuidado con lo que uno instala. Os digo, no es cuestión de formatear. Le pongo Windows 11 porque se me pega el gusto poner Windows 11 porque quiero Windows 11 y quiero estar actualizado. No. Es una cosa tampoco que funcione esto porque uno se lee el capricho, ¿no? O sea, se prende la intención, la chispa, el deseo, el entusiasmo, la euforia de, pues, voy a instalar porque tengo que instalar. No funciona así. Por ejemplo, si no tienes los drivers adecuados, pues el ordenador va a funcionar, pero como que más o menos bien y no tan bien, digamos. Eso es lo que va a suceder por ahí. ¿De acuerdo? Y no sé, pues, qué tan bueno eso sea para el usuario final, ¿no? Eso que funcione más o menos bien o no tan bien, no tenga nada de malo, nada de repetitivo. Bueno. Rápido. Depende de cómo el usuario final lo ve. De este modo podrás acceder a la página del soporte del fabricante y desde ahí descargar los drivers o controladores en los componentes de hardware que sea. Con esto te ahorrarás posibles, no, de hecho, te vas a ahorrar tremendos problemas. Como por ejemplo que Windows 10 no sea capaz de instalar controladores de Ethernet contando con este driver. Ya podríamos tener acceso a Internet nada más de arrancar la PC por primera vez. Luego podríamos descargar los drivers que nos pudieran faltar directamente desde el ordenador y acabamos de formatear. Sí. Pero acá también, conforme hay altas, ¿no? Hay bajas. Altas, profesor, entonces yo me anticipo a descargarlo de internet. Sí. Pero, ¿qué tal si no encuentro? ¿Qué tal si ese driver no es compatible? Dependiendo si tú lo bajas de la página oficial del fabricante. No es lo mismo que tú bajas del programita ABCD. El programita ABCD puede ser útil, como puede no ser compatible. Y eso se lo digo de experiencia. ¿Ok? Bueno, la excepción a la regla, en este caso sería muy claro y muy sencilla mencionarlo. Si es que uno descarga o busca aplicación de pago, ahí la cuestión puede cambiar drásticamente. Pero vamos al punto, pues. Tú vas a dar un servicio de soporte técnico, gastaste en una licencia o en licencias de software originales para brindar soporte, no sé si te salga a cuenta esto. Por los precios desvalorados que tiene el soporte técnico en la actualidad. O el poco interés de suministrar un pago de acorde
al contexto de laboral de soporte técnico. No sé cómo será en la actualidad, pero antes al menos estaba haciendo, antes de la pandemia. Ahora no sé cómo en la actualidad siga estos aspectos del soporte, si han subido, han bajado, o es lo mismo, o empeorado, no sé, no lo tengo muy claro. Pero relativamente sé que va por igual, al menos a los contextos que he concebido en clases interactuando, va por igual. No hay ninguna mejora en eso. No, bueno, entonces gastarse en un software original, en software, no tiene más valor agregado. Que me pregunto, ¿dónde queda entonces tus conocimientos? ¿Dónde queda la inversión de tu persona para capacitarte? ¿Dónde queda el contexto de ganancia de tu experiencia? Bueno, en fin, ¿no? Son puntos de vista al respecto a ello. Pero vamos al punto para nuestro bienestar. Con esto te ahorrarías dolor de cabeza, sin duda alguna, por la incompatibilidad que hubiese. Bien, pues, contando con este driver ya podríamos tener acceso a Internet, nada más arrancando la PC por primera vez, luego podríamos descargar los drivers que nos pudieran faltar directamente desde el ordenador. Vamos a prometer, sí. Pero también, como digo, como hay altas y bajas, hay ciertas cosas que son relativamente favorables, como que, bueno, por ejemplo, cuando uno instala un Windows, el sistema operativo suele tener un conjunto de drivers por default. O instalarte con ese driver por defecto, drivers básicos. Pues si eres un usuario estándar, a ti esto no te suma ni te resta. Bueno, ¿a qué me refiero? Pues que el usuario se ve mi pantalla, tengo audio, me escuchan, me hago internet, soy feliz y todo bien. No, eso no es un usuario estándar, ¿no? Un usuario avanzado dice, a ver, mi resolución no es la que yo espero. Mi velocidad de internet no es como debería de ser. Mi ordenador tiene mayores capacidades para poder hacer muchas cosas, pero no los puedo explotar. Los tengo todo al tope. ¿Y por qué me limita tanto? Porque tiene drivers limitados. Perdón, drivers genéricos que se limitan un poco. Pero si también sé consciente, ¿no?, en este aspecto, si tu computadora es para una tecnología antigua, bueno, si tenga un soporte de la tecnología antigua que era full con la tecnología actual, que pues no va a compasar, pues, ¿no? Pues tu computadora rendía por un Windows 7 y le quieres pasar un Windows 10. Toma en cuenta, el Windows 7 salió plan 2009 hasta el 2015. Okay. Tecnología del plan 2009, con actualizaciones mejoras para 2015, pero 2009, origen 2009, y lo quieres usar en el 2020 o 2023, okay, en una computadora que está para el rango 2015-2010, bueno, por una media aritmética, pues plan 2013, una computadora de 2013, 2012, 2013. ¿Quieres usar una computadora con tecnología después de 10 años, pero la tecnología avanza y te pide más microprocesador, más capacidad de núcleos, más capacidad de hilos, más capacidad de hercios, de ciclos de revolución por segundo, de reloj por segundo? Quiere decir, velocidad, te pide que seas más ágil en microprocesador, no en persona, microprocesador. Lo que suele agilidad, velocidad, capacidad, tecnología, velocidad, capacidad, tecnología. Soporte. No hay, porque es una computadora de 10 años. La placa, los circuitos integrados están para el soporte de una cierta densidad de energía o una cierta exigencia. Es como si una persona no tiene físico para otra cosa, ¿no? No es deportista, no va a tener físico para ser pues, un jugador de 90 minutos en una cancha profesional, porque no tiene ese físico. Ahora, pues, si es otra persona robusta, porque sí entrena, pues sí, pues le puede dar. Pero si no lo es, pues digo, en una computadora anterior, no va a tener el soporte de la placa para eso, no va a tener la fuente, no va a tener la gráfica con las resoluciones de hace 10 años, no puede comparar con la resolución actual. Entonces, pocas palabras, ¿no? Nosotros hace 10 años atrás teníamos otro tipo de conocimiento. Y ahora, con esos 10 años que hemos vivido, y pasó la pandemia, chavos, hemos aprendido y hemos evolucionado en muchos aspectos, todos, ¿verdad? Y ustedes cuando acaben su carrera van a tener una evolución mucho más grande, tener conocimientos informáticos y conocimiento de diseño, mucho más.
No es lo mismo, tal vez usted en esos 10 años ha estudiado otra carrera, han acabado muchas cosas que hacen en su vida, ¿no? Han iniciado muchos proyectos. Es lo mismo que tiene una placa, una computadora, una evolución. Yo le puedo pedir que una computadora de 10 años cumpla con lo que tiene ahora. Pues como que de acá te piden que tú enseñes tecnología o sepas tecnología de 10 años que va a venir. No, pues tal vez la tecnología ni existe. Y nos pide que manejemos algo que ni existe. Por ahí voy al punto, ¿no? Hay que ser consciente con lo que uno hace con la computadora y no exigirle más de la cuenta porque, pues, toma en cuenta, la computadora se rige para un ciclo de vida, para un determinado periodo de vida. Si le exiges fuera de foco, pues no va a rendir. Sí, es sencillo, ¿no? Así que no pongamos aquí con la crítica de que la computadora tiene la culpa, ¿no? La computadora tiene la culpa, el usuario tiene la culpa por exigir algo que no va a dar la computadora. Bueno, a ver, vemos acá, device. Dispositivos, drivers, controladores, para que estos dispositivos como la cámara, la tarjeta de sonido, como veo aquí, una webcam, funcione como lo necesitamos algo llamado driver. Profesor, pero yo cuando conecto mi cámara, mi webcam, mi micrófono, mis altavoces, no necesito drivers, sí, porque hay muchas cosas que el ordenador automáticamente identifica los drivers. Pero si ponemos una impresora, tenemos que configurar. Si ponemos una tarjeta gráfica de sonido de expansión, o bueno, no sé, algún tipo de tarjeta en especial a sumarle en nuestra computadora. Sí, por ejemplo, si nosotros conectamos más memoria RAM, no hay que poner drivers. Si nosotros conectamos disco duro, no hay que poner drivers. Si conectamos una lectora más, no hay que ponerle drivers. Si conectamos dos pantallas al ordenador, no hay que ponerle drivers. Si conectamos un mouse o no, lo identifica automáticamente. Por eso, ¿no? Son cosas que toman en consideración, que se generan automáticamente y algunos que sí. Hay que instalarle los drivers o controladores para que el ordenador identifique. El driver es un software que permite identificar y registrar quién está y qué hace, con quién se conecta, con quién. Básicamente, el driver es el software que permite la interactividad entre la parte física y externa con el sistema operativo. Para que interactúe el hardware con el hardware, hay intermediario, voy a llamarlo así. Ese intermediario se llama driver. Tenemos este Driver Pack Solution. Es una opción relativamente buena. Hay actualizaciones de Windows. Tenemos acá diferentes marcas de placas. Para que tenemos otra aplicación. Slime Driver Free. Y por acá, pues, drivers, aplicaciones, componentes que hace referencia a todo ello, ¿no? Pasos previos a formatear. Vale, a ver, vamos aquí. Medio de instalación de Windows. Es en el muy posible caso que después de formatear la PC de Windows, vaya a querer hacer alguna instalación limpia del sistema operativo. Antes de llevar a cabo el formateo, deberíamos preparar un medio de instalación de Windows. Para descargar un ISO de Windows, hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Conectarnos a Internet, espacio de almacenamiento suficiente, una unidad flash con 8 GB de almacenamiento o más. Usaremos la herramienta de Media Creative Tools. .exe, nuestro ordenador, medios externos, Google y YouTube, foros, etc. Bueno, ese es el propósito de ellos que para la concepción del Windows 10. Volviendo al ejemplo de expansión del curso y del tema en específico, hacer todo esto es una laboratoria que nos lleva tranquilamente a una clase. Solo esto, sin contar lo que les dije con lo de las copias de seguridad. Miren. ¿Cuántas cosas hay que expandir? Y no lo hago ahorita, pues ya estamos en la parte introductoria teórica. Bueno, acá están unos pequeños pasos a tomar en cuenta, ¿no? Que hacer el Yumi, muy bueno, muy buen programa. El Rufus también. El UNET Voting, no lo he usado. Imagine USB Bypass Smart Software. Tampoco lo he usado. El Rufus, sí, el Jimmy también. Me agrada bastante esos programas.
Y otro programa más, no me acuerdo cómo se llama, uno nuevo que salió. Que te permite hacer mucho más rápido este contexto y más cosas. No recuerdo bien. Porque no instalo desde pendrive personalmente. Yo todo directamente desde la nube, toda la instalación. Instalo, vale, Windows 10, lo que hizo Windows 11, leí un backup, di mi backup parto y así trabajo actualmente con mi computadora. Pero sí, hay tantas cosas que la verdad que hay problemas para hacer, pues, discos de arranque o discos de boteo, ¿no? Paso previo para formatear, guardar archivos personales, formatear nuestro ordenador implica que vamos a realizar un borrado completo de todo lo que hemos almacenado. Ok, vamos a quedar unos minutos más porque pues me demoré un poco en iniciar la clase, ¿ok? Bueno, espero vuestra comprensión por ahí. Formatear nuestro ordenador implica que vamos a realizar un borrado completo de todo lo que tenemos almacenado en el disco duro. Por lo tanto, estas son algunas de las cosas que guardar antes de formatear nuestro disco. Archivos personales, documentos, fotos, videos, etc. Aplicaciones instaladas. Marcadores o favoritos, extensiones en el programador, como les decía. Mensaje de contacto en nuestro correo si se guardan en nuestro disco duro. Bueno, lo principal e importante antes de formatear es salvar toda la información. Recordar, cuando uno formatea un ordenador, una PC, una laptop o simplemente el ordenador, vas a borrar toda la información. Eso es formatear. El borrado de toda la información. Así que pues aquí no hay vuelta atrás de que me confundí, que no quería, que no fue mi intención, que fue sin querer queriendo, no. Existen ciertos puntos que se pueden tomar en cuenta que si uno borra, formatea, pero no instala, puedes recuperar la información, sí. Pero también es un poquito delicadito el contexto, ¿eh? No es que sea fiable. Les cuento porque una vez me pasó eso. Puedo formatear una unidad. ¿Ok? Y tenía dos discos duros. ¿Ok? Y para variar, los dos discos duros tenían dos, tres particiones ambos. Qué dualidad, ¿no? Qué casualidad. Conteste que en vez de que borre la unidad del sistema operativo, borro la unidad donde están mis archivos. Y al momento de reiniciar por instalar, pues, me dejó la sorpresa que mi sistema operativo estaba. Digo, pero ¿ahora qué hice? Ah, ya metí la pata, como se dice coloquialmente, ¿no? Criollamente hablando. Ya me enredé, ya. ¿Qué hago? No hice más que borrar. Pues tuve que buscar un software, no me acuerdo bien cómo hice, la cosa que me pasé toda una trasnochada con ese día, para encontrar una aplicación que me pudiese volver el sistema NTFS para poder recuperar mi información. Y con ello, pues nace otro tema, como digo. Un tema, ¿no? Entonces, la cosa se comentó como cinco, bueno, varios temas en realidad, ¿no? Que se pueden expandir. Ahora, pues, lo que es sistema de archivos. Lo que es NTFS, NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, EXT3, EXT4. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ventajas y ventajas? ¿Usos de aplicaciones? Limitaciones de sistemas de archivo, por ejemplo, hablar de ello. Otro temita que tenemos por ahí. Bueno, y acá volviendo, ¿no? Guardar los archivos personales. Esto es recomendable, esto es viable, esto es lo más asertivo que hay que hacer porque información perdida, información borrada, información no recupera. El sistema lo puede recuperar. Información no lo puede recuperar. Joder, ¿no? Que es un avance de tu tesis para finalizar la carrera. Es un trabajo pues de tiempo, ¿no? De ciclo que estás preparando tu tesis para que pues se vaya esto por la borda. No es el caso. A ver. Bien, entonces por aquí bastante cuidado, ¿no? Si guardamos información en la carpeta de descargas, en el escritorio, música, videos, imágenes, documentos, información que podemos tener en documentos descargados, ordenados desordenadamente, fotos personales que trabajemos, documentos de imágenes, wow, hay que actualizar toda esta cuestión de las imágenes también antiguitas, pero bueno, en fin, lo dejo ahí porque es un ejemplo y una demostración.
Y vamos por este punto. Formateo de disco duro, eliminación de información. Se llama formateo de disco duro o simplemente formateo a la serie de operaciones, un conjunto de pasos o serie de operaciones realizadas con el fin de restablecer un disco duro, una memoria USB o cualquier dispositivo que albergue datos a su estado original, borrando de forma no definitiva los datos de este contenido. Generalmente, el hecho de formatear permite que la memoria del dispositivo sea reescrita con medio de información. En algunas ocasiones, se puede proceder a realizar una partición de disco duro. Esto es crear diversas divisiones independientes dentro del disco duro que pueden soportar diversos formatos de archivo. Bueno, también tomar esto, ¿no? La compatibilidad que puede tener, los formatos que puede soportar, la información que vas a borrar, las divisiones que quieras hacer, las segmentaciones que vas a hacer, el nuevo uso que le vas a brindar a tu sistema operativo. ¿Acaso? Tomar en cuenta todas esas cosas, ¿no? Tipo de formateo. Ok, en otro punto interesante, hablar de software para formatear. Existen básicamente dos tipos de manera de formatear disco duro: formateo de bajo nivel. Es de bajo nivel o formateo físico, con el que el disco puede regresar a su estado de fábrica. Este consiste en el borrado por parte del cabezal de todos los sectores en lo que se divide el disco, dejándolo sin datos. Este se caracteriza por ser un proceso de gran lentitud por la rigurosidad con la que tiene que realizar. De igual forma, solía ser aplicado por el fabricante a todas las máquinas antes de estar distribuidas para que no se tenga acceso a datos previos en la máquina. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los discos duros normalmente necesitan un formateo a bajo nivel. Sí, pues en parte no, en parte sí. Se puede hacer, sin duda. No es obligatorio, sin duda, pero tiene su ventaja también. Otro tipo de formateo es el famoso de alto nivel orográfico, aquel realizado de manera rápida y parcial, que se caracteriza por editar sistemas de archivos en cada sector del disco duro, haciendo que éste los elimine. De esta manera se puede tener de nuevo el espacio completo del disco duro, aunque los archivos aún existan después de un tiempo y con el incremento de nuevos datos se sobrescriban los anteriores, haciéndolos irrecuperables. Ese es otro detalle, ¿no? Tomar en cuenta eso. A ver, formateo de celular. Bueno, vamos a quedar aquí. Formateo de celular. Tipo de formateo. Página para formateo de celular. Esto es página, bueno, para la 21. Página para la próxima sesión de clase, ¿ok? Ya estamos ahora sí al rango de tiempo por aquí para poder, pues, terminar con calma. Poder tomarnos un pequeño espacio para nuestro break. Y luego, pues, continuar también con esta sesión de clase, ¿no? Bueno, pues, ante todo, gracias por vuestra paciencia, su atención, tolerancia por la demora que a veces se lo tenía en clase y bueno, ¿no? Tienen algunas actividades pendientes para ustedes revisar y hacer. Bien, pues, gracias a todos. Nos vemos en nuestra siguiente sesión de clase. Cuídense.